hoy día no es lo mejor en cuanto a la libertad sindical, a pesar de que se dice que existe el derecho a la sindicación, pero no se respetan los derechos de los trabajadores. Hoy día tenemos un código que nos rige, pero ese código favorece, yo diría, más a los empleadores que a los trabajadores. No se respetan las normas internacionales como el Código 98-87, el derecho a la sindicación y el derecho a la negociación colectiva por rama de productividad. Sin embargo, hoy día se negocia prácticamente en forma individual por sindicato, pudiendo negociar toda la banca en conjunto. Cuando les pregunten cuál es la diferencia entre el Sindicato Nacional número 1 y el resto de todos los sindicatos del banco, ustedes le pueden decir tranquilamente que este es el sindicato, el único sindicato que representa legalmente a todos los trabajadores. Lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, cuando se han visto trastocados los intereses y vulnerados los derechos de quienes hemos representado y representamos siempre. Llevo aproximadamente 19 años en el banco y la verdad, con respecto al sindicato, he encontrado y he visto y he palpado que ha cambiado bastante con respecto a apoyar al empleado, sin que eso signifique que el empleado sea parte del sindicato. No siendo socio, ha tenido el apoyo y ha contado con el apoyo de los dirigentes, más aún ha sido acompañado directamente a los juicios. Y eso para mí es bastante importante, el apoyo permanente que ha tenido el sindicato con respecto a la gente que se encuentra a veces muy necesitada de un apoyo. Por lo menos me siento bastante agradecido y doy fe de que el sindicato trabaja en beneficio de los empleados. Es mi sencilla opinión. Durante los últimos años ha aumentado considerablemente la participación de la mujer en el Sindicato Nacional número 1. Por eso me siento muy orgullosa de haber podido colaborar en ello. Es por ello que sigo invitando a las mujeres a sindicalizarse para poder fortalecer nuestro sindicato y así poder enfrentarnos a un año de nuestra negociación colectiva, mejorando la calidad de vida y su participación. Nosotros realmente estamos con una sobrecarga bien grande porque tenemos que cumplir metas semanales como mensuales. Esto, en el caso mío, me lleva a que también yo tengo un hijo, un chiquitito que tiene 1 año 2 meses, y me complica un poco porque muchas veces no puedo tampoco lograr las metas porque tengo un horario de fuero. Entonces se me hace una doble presión para poder lograr las metas y a la vez también poder cumplir como lo que es el rol de mamá, que muchas veces me cuesta mucho, ya sea cuando tengo a mi hijo enfermo o cuando no alcanzo a ir a retirarlo en la tarde. Yo he hecho varias consultas a través del teléfono con el Sindicato número 1 y siempre he tenido muy buena acogida y muy buena respuesta en cuanto a las dudas que he tenido. Entonces eso me ha hecho que cabe por una cosa ya sea de tiempo que no lo he podido hacer, pero la oportunidad ahora que apenas puedo y hacer el cambio, porque en el sindicato que estoy actualmente la verdad que no he tenido muy buena recepción de parte de ellos, entonces por eso que quiero cambiarme ahora con ustedes, porque son personas muy agradables para atender y siempre nos dan una respuesta oportuna a lo que nosotros necesitamos. Pero habitualmente estamos atendiendo a muchas personas y evaluando créditos constantemente, aparte que trabajamos con una gran fuerza de venta. Por lo tanto, el trabajo es constante, muy buena. La verdad es que tengo muy buenos comentarios para la gente que organiza esto. Siempre llegan informándonos, nos visitan, siempre se hacen sentir. Y le deseamos la mejor de las suertes, sobre todo en la próxima negociación que va a haber. Ojalá que nos favorezca a todos. Estoy integrada al banco alrededor de hace 3 meses y cumplo características acá como ejecutiva comercial igual que todas mis compañeras. Y el tema del sindicato es un tema que me lo comentaron, la verdad es que para mí es nuevo porque yo vengo de un banco donde estaban prohibidos el sindicato. Ojalá obtengan los mejores beneficios del sindicato y ojalá les vaya bien y nos vaya bien en el tema de la negociación, y creo que eso es súper importante para nosotros como trabajador. Yo llevo más o menos 3 meses acá, no sabía mucho cómo eran cada uno de los sindicatos, pero he tenido muy buenas opiniones del sindicato número 1. He escuchado mucho de que tiene muy buen trato a la gente, le informan mucho, le ayudan mucho y es más que nada por eso, más que nada porque toda la gente con la que he hablado me ha dado muy buena opinión de ustedes. Creo que es importante mencionar que al pertenecer al Sindicato Nacional número 1 ganamos no solo derechos, sino también obligaciones. Ganamos el derecho a estar informados, el derecho a conocer lo que pasa dentro del banco, el derecho a participar y opinar dentro de las asambleas. A su vez ganamos el derecho más importante, que es el derecho a ser representados frente a eventuales conflictos con el banco. Por otra parte, también tenemos las obligaciones. Tenemos la obligación de conocer los estatutos, tenemos la obligación de conocer a los dirigentes sindicales y a la política sindical. Y tenemos la obligación más importante, saber por qué escogimos el Sindicato Nacional número 1 y no otro sindicato. Bueno, yo pertenezco al Sindicato número 1 desde que ingresé al banco. Considero que este sindicato es un sindicato estable y que no hace discriminación de las personas que ya están en el sindicato o de las que no están sindicalizadas. A través de este tiempo que yo pertenezco a esta institución he visto que mi sindicato ayuda a personas, a jefaturas que yo he tenido y que las ha apoyado en el momento que el banco los ha despedido. Así que ese es uno de los motivos fuertes que yo considero muy valioso estar acá en el sindicato, porque ayudan a toda la institución, independientes si están o no sindicalizados. En definitiva, saber que somos un grupo heterogéneo, donde convivimos vigilantes, operativos y comerciales, pero todos con un fin en común, ¿cuál es? Proteger nuestros derechos y mantener los beneficios que hemos logrado a lo largo de los últimos años. En reiteradas ocasiones hemos demandado al banco a solicitud de nuestros socios, principalmente porque después de haber agotado todas las instancias protocolares, con recursos humanos principalmente, y no hemos llegado a ningún acuerdo, no hemos visto la obligación de efectuar la demanda correspondiente, entendiendo que nuestra principal obligación es con los trabajadores, con otros socios y no con el banco. Es algo que lo haremos siempre que los socios lo requieran. Es el sentir y es en definitiva la esencia de un sindicato, el que los trabajadores se sientan siempre acompañados, se sientan protegidos y defendidos. Yo me desempeño como asistente de servicio acá en el Banco de Vars y bueno, más que todo las funciones que yo hago dentro de la mañana, 1 cuarto para las 9, y empezamos a trabajar en caja hasta las 2 de la tarde. Después de eso las funciones son cuadrar durante el día, estar pendiente acá de que no nos falte nada. Más que todo eso, todo lo que tiene que ver con las cajas y la atención al público. Y después desarrollar diversas actividades hasta las 6 de la tarde, que tienen que ver con el mesón, también con el orden de acá y todo el asunto de lo que es con el cliente, de que todo esté perfecto para ellos. ¿Por qué yo elegí el sindicato número 1? Porque encontré que eran súper cercanos con la gente. Yo tuve experiencia en otros sindicatos que al momento de yo pedir la ayuda a ellos, traté de escribirle, contactarme con ellos, digo, y no tuve una respuesta rápida. En cambio, cuando acudí al sindicato número 1, ningún problema, me atendieron súper rápido, aparte de que fue una atención vía mail y también una atención personal. Y el trato que me dieron ellos para conmigo fue muy, pero muy excelente, y por eso yo lo elegí a ellos.